Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, una vez más triunfó el corredor qatarí Nasser Al-Attiyah y un día totalmente negro nuevamente para Carlos Sainz. Y bueno, y hubo polémica con el cuarto tramo de la etapa. Donde hay algunos pilotos tuvieron problemas para encontrar el punto de paso, y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, un golpe de autoridad para el automovilista qatarí Nasser Al-Attiyah en la etapa 3 de este Rally Dakar de 2021, disputada en un bucle alrededor de Wadi al-Dawasir, y bueno, con un tramo cronometrado de 403 kilómetros, como ocurriese en la etapa anterior, potenció la diferencia. Bueno, y ahí es donde destaca la actuación del corredor qatarí Nasser Al-Attiyah, y a diferencia del resto de las categorías, porque pese a que el corredor qatarí abría pista y con una navegación difícil en esta edición, fue capaz de marcar los mejores tiempos hasta el punto de llevarse el triunfo. Bueno, por otra parte, el multicampeón francés Stefan Peter Hansel, que salía solo 3 minutos por detrás del piloto qatarí y que tenía presuntamente fácil atraparlo siguiendo su rastro, llegó a la meta cediendo 4-5 porque si bien no es una cantidad de tiempo reseñable, sí ocurre en un día en el que le tocaba recortar la diferencia. Bueno, peor ha sido otra vez para el madrileño Carlos Sainz, porque el competidor español estaba marcando los mejores tiempos hasta que comenzó el cuarto tramo de la etapa, el transcurrido entre el kilómetro 137 y 183. El mapa GPS facilitado por la organización revela a un Carlos Sainz rodando círculos buscando la activación de un waypoint que por el motivo que fuera no terminó de saltar, desconociendo en esos instantes si es problema en la navegación de la tripulación o, como ha ocurrido en otras veces, un problema con los instrumentos. En ese periodo, el corredor madrileño se deja cerca de media hora, llegando a meta finalmente con una gran pérdida de 31-2, que si bien no lo elimina de la lucha por el triunfo, sí la complica con exceso. Aunque la del corredor español no fue la mayor pérdida de tiempo en el mencionado punto, Al-Rajhi se dejó más de 40 segundos y posteriormente la diferencia aumentó con hasta 1:40. Pilotos como otro español, Nani Roma, se dieron un cuarto de hora o Baraj Wanat, elegido por Toyota, cerca de 25 segundos, mientras que otros como el francés Sebastián Loeb o Lategan no tuvieron ningún tipo de incidencia en el polémico punto kilométrico. Bueno, precisamente Lategan fue uno de los nombres de la jornada porque, partiendo desde puestos retrasados, logró imponer un gran ritmo para rozar el triunfo de la etapa a solo 2:27 de Nasser Al-Attiyah, siendo el primer día grande del otro corredor sudafricano elegido por Toyota Gazoo Racing para liderar sus opciones en el Rally Dakar. El anteriormente dicho Sebastián Loeb perdía algo de fuelle en el final de la etapa, cediendo 13-14 en la línea de meta, mientras que Serradori se dejaba en 16-5. Nani Roma competía a gran ritmo, cediendo cerca de 20 segundos y siendo su único inconveniente el polémico punto kilométrico, que va a dar mucho de qué hablar para esta tercera etapa del Rally Dakar. A falta de una confirmación oficial, Peter Hansel es el nuevo líder de la carrera, con 5-9 sobre el corredor qatarí Nasser Al-Attiyah, y el tercer lugar con Serradori es 26-21, y por lo tanto el corredor español Carlos Sainz cayó hacia el cuarto lugar a 33-34. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.